nuestro viaje, nuestra gran aventura. Primera parada, Lima. De ahí, Iquitos. La selva, la Amazonía, la magia, la sanación. Veremos qué pasa. Grabando fue así como 10 años atrás, no, 8, en San Pedro, y hasta que no apagamos la cámara no empezó a ocurrir nada. Como que yo siempre sentí que lo sagrado no se podía ser grabado. Esta contradicción de querer mostrar de una forma sagrada y con respeto lo que no se puede mostrar. ¿Crees que es necesario tomar plantas de poder para acceder a cierto conocimiento? Yo creo que cada uno tiene su propio camino. Uno tiene que hacer lo que le late. Las plantas de poder son uno de muchos caminos. ¿Y en tu camino? Yo creo que fueron parte de mi camino. Y lo seguirán siendo, pero... Mi nombre es Tote. La preparación de la ayahuasca empieza por recolectar lo que son las plantas que se van a usar, ¿no? Lo natural es usar solo ayahuasca y chacruna. El ayahuasca es lo que da la mareación, ¿no? Y la chacruna es lo que da la visión. Entonces, una sin la otra, digamos, no actúan. Mi experiencia con la planta comenzó desde los 13 años. Aprendí al lado de mi padre, que ha sido uno de los chamanes más reconocidos acá en la selva. ¿Por qué no decirlo a nivel mundial? Porque Don Solón fue un personaje muy exitoso en el ámbito del chamanismo. Cuando murió mi maestro, Don Cristóbal Solón, claro, me quedé solo. Mi suegra me habló de Don Marcelino y fui a conocerle, y la verdad que me dio muy buena impresión desde el primer momento que le conocí. Otra percepción, otra manera de vivir. Ellos mayormente se curan con pura esas plantas, con la ayahuasca, con el sanango, con el chuchuacha, con sachajos, con la mucura. Para ellos no hay botica, no hay hospital. La función del chamán es ver la salud del pueblo, de la comunidad o de las personas. Lo que él hace es curar con las plantas, más que todo con las plantas de la selva, ¿no? En eso está, por ejemplo, el ayahuasca que cura a la persona. Igual fue... Cuando la tomé me ardió mucho todo, el esófago, el estómago, me quedó mucho rato como ardiendo así, dolor. Me vomité rápidamente, no sé si se dieron cuenta, como si vomité al tiro. Y eso me alivió mucho. Y de ahí, después que vomité, empecé a tener así como pequeñas alucinaciones, así como... Veía como figuras y colores, pero cuando me empecé a acercar era la... Fue muy curioso. Era toda la textura y todo el diseño de una boa. Blanco, negro, café... Muchos colores, muy linda, y ese verde, y esa textura que tiene la boa. Si tú quieres llamar, tienes que buscar una persona que te enseñe. Le hace una prueba. Para ser chamán tienes que editar... Un año. Un año, 6 meses, 7 meses, 8 meses, así vas cumpliendo. La prueba no es comer sal,
no comer dulce, cerveza, peor mujer, mujer no viste, un año. Y si tú quieres ese amado de mujer, tienes que dietar a hombre un año. Entonces, todos los espíritus de los palos que vas tomando te incorporando al cuerpo para que salgas bien, sí, derechito como un dedo, tienes que dietar 3 años. Entonces, a veces tú ves a la persona, tal enfermedad tiene, cómo le puedes sanar, qué planta. Wow. Tienes que conocer las plantas a medida de la ceremonia, a medida de las dietas, te van enseñando. Esas son las mismas plantas. Todas las plantas que tú tomas, todas tienen energía. Toda planta que tú tomas te enseña cómo vas a curar. Empecé a los 13 años, tomé la primera vez la ayahuasca. Es un mundo demasiado hermoso con la medicina. La selva para mí es la vida, ¿no? Representada en cada árbol, en cada animal, el amor puro, ¿no? Es la raíz de la humanidad, el espíritu esencial de la vida, ¿no? ¿Qué hormiga es? Cuando te pican tiene unos venenitos que te pueden enfermar una semana o 2 semanas. Ayahuasca siempre ha sido una planta medicinal, una planta medio sagrada, que la gente en ese tiempo no se hablaba de chamanes, porque es una palabra inglesa, sino se hablaba de curanderos y de médicos. Siempre la han utilizado para ver enfermedades, para ver, por ejemplo, también gente que han perdido algo, que les robara algo, se iban donde el médico, han tomado ayahuasca con él para ver dónde está esa cosa, ¿no? Y definitivamente es una planta medicinal, pero últimamente se ha, en mi opinión, hay un poco de abuso, porque hay muchos chamanes, tanto peruanos como extranjeros, que ganan buena plata, pues, porque hacen negocio con eso de irse a un retreat, como le llaman eso, y ahí les hacen dieta, a pesar que no comen casi nada, tienen que pagar un montón. Porque tienen que dieta, eso sí es lógico, para que dieten, para que toman, ¿no? A
veces viene gente acá, vieron una pareja jovencita que cuando yo les dije, mira, ese es el ayahuasca, han empezado a decir, ay, no, y yo digo, pero ¿qué les ha hecho esa planta, no? Y me dijeron, no, que estaban en la calle, un guía, así uno en la calle les dijo, quieren probar ayahuasca, es una planta alucinógena, les va a hacer ver el futuro. Bueno, han sido muy ingenuos los chicos y se han ido con él a tomar ayahuasca, sin dietar. Lo primero que hace esa planta, el efecto es limpia tu cuerpo, por ambos lados. Por eso se dieta, pues para que no tengan que vomitar mucho o algo, ¿no? Esos muchachos no sabían, entonces la experiencia era muy desagradable para ellos. Y ahora dicen como si la planta estaría mala. No es la planta, sino faltaba preparación, faltaba información. Porque sí es una planta que ayuda en muchas cosas. Es, por ejemplo, en Tarapoto, no sé si ustedes saben, ahí hay una clínica que trabaja con drogadictos, con ayahuasca. Sí, lo sabíamos. Y eso da muy buenos resultados. Da resultados, sí. Bueno, se va a tu subconsciencia, ¿no? Esos monos, por si acaso, son los únicos en Sudamérica que hacen y utilizan herramientas. Bora, de la Bora. Amazonía. Hace como 40 años atrás que han llegado mis padres de sitio. Mis padres son oriundos del río Putumayo, que se encuentra en la frontera Perú con Colombia. Hemos venido de ir por medio de una empresa de turismo. El ingreso acá no es 20 soles acá por persona que se cobra. Eso lo sabe el Ministerio de Turismo, ese precio nosotros no lo ponemos. Ahí le vamos a demostrar nuestras danzas, le vamos a demostrar 5 clases de danzas. En las 2 primeras danzas, la danza de la bienvenida, se llama la danza de la anaconda. Ahí le invitamos a ustedes a danzar con la tribu, para que sacan su foto, danzando, para que llevan de recuerdo. No, pero eso no lo vaya. ¿Qué cosa? No, nada más. Digamos que es como un instrumento. No, de verdad que no. Ah, canción. Tengo que pagar el ingreso, 30. No, el ingreso yo creo que no nos sacamos ni una foto y solo caminamos 10 pasos. Bueno, pero es el ingreso. Pero me parece una estafa. No la escuchen. Pero si ni siquiera me tomé la foto y les compramos artesanía. O que nos devuelvan la... No. Es que me parece una falta de respeto si no les compramos la artesanía. Pero es lo mismo. ¿Cuánto me dijiste? No, espera, 40, no se los pagué. Bueno, te tengo que pagar. Fabiola. No. Pero que no haga una rebaja. Mira, yo ni siquiera me tomé la foto con las cosas que me obligaste a poner. Está bien, sí, perdona. No proyecta. Ya, pero es que me carga cuando te ven así, ¿cachai? Sí, pero que empezaron a abusar de ellos, el occidental. Que vino para acá, le dijo, ya, si te sacan fotos, nosotros arreglamos el viejito y cosas. Sí. Ellos sí quisieron vender al occidental. No. Yo soy libre de venderme o no. Porque nosotros venimos a intervenir sus costumbres, sus rituales, para querer verles, sacarle fotos, ofreciéndoles espejos y luces. Y después, muchas gracias. Entonces después ellos, claro, obvio. Nosotros los occidentales aprovechamos de ellos, ahora ellos tienen que... Aprovecharse nosotros. Y está bien, porque falta respeto. Me pidió 100 soles, ya le habíamos pagado 800, que era más de lo que él pide. 850. 850, que es más de lo que él pide. Y al despedirme me dijo así al oído que si le podía pasar 100 soles porque necesitaba pagar unas cuentas. Lo cual lo hice para no entrar en conflicto, pero es como raro ahí cuando... Igual yo sé que la necesitan. ¿Cuánto le pasaste? 100. Pero no, me quedan 200. ¿Le dijiste que no teníamos dinero? Si no se lo hubiera dado me siento mal. Se la di y me siento mal. Entonces, igual me voy a sentir mal, preferí la mejor opción de sentirse mal, ayudarlos a ellos. Si yo ya igual me voy a sentir mal, tomara la opción que tomara. No encontré una tercera alternativa. Haberle dado de la mitad. Además que anoche fue lindo, me pasaron cosas muy lindas, entonces... Eso. Cuidado. Hoy en día no hay curanderos de confiar. Muchos de los curanderos solamente lo hacen por negocio. Viene un turista, le cobran tanto y a las finales resulta que no lo hacen nada. No le curan nada y bueno, más saca la plata que lo que hace su trabajo. Bueno, yo siempre digo que el mundo occidental es responsable del expolio de los indios. Así es que ahora debería compensarle en la medida de lo posible.
Pero lo que me jode es que lo pidan tan descaradamente, como si tuvieran derecho a ello. El hombre ayer te dijo que estaba atravesando una situación económica mala. Lo mismo. Lo que pasa es que me gusta mucho teorizar sobre el mal que hemos hecho, pero no me gusta sentirme responsable de ello. Además, lo que me voy a gastar está por encima del presupuesto. Pero joder, ¿cómo voy a comparar esta experiencia con otras que he tenido? Puta mierda. Realmente es eso. Eso es lo que me pasó. Amor y mezquinidad. Amor y mezquindad. El precio de un maestro curandero a los turistas lo puede hacer entre un promedio de 150 a 200 soles. Yo soy una persona, yo soy un chamán que yo no he aprendido para ganar dinero. Soy de vez en cuando. Yo aquí estoy con mi chamanismo, no para hacerme millonario, sino para yo cubrir mi necesidad. Sí. Tengo que cobrar un sencillito para mis hijos, para la curación de mis hijos, mantener mi casa, la comida, para eso. Al principio Marcelino me chocó, era una persona muy humilde, que no tenía ese saber que nosotros tenemos, ese entendimiento, esa cultura que tanto amamos. Es una persona que se ha criado en la selva. Él no iba al colegio prácticamente, ¿sabes? Le cuesta pues hablar, le cuesta expresarse, pero no tiene nada que ver porque el conocimiento que él tiene lo expresa a través de sus ícaros, a través de sus ceremonias. Igual hemos estado comiendo comida del mercado. No, la dieta antes de realizar una ceremonia de ayahuasca es 3-4 días antes no ingerir cerdo, es mejor no ingerir carnes rojas, también pues no ingerir alcohol o por supuesto otras sustancias, ¿no? Y abstenerse también del sexo por lo menos 2 días antes, 3, ¿no? Todo esto es para llegar más preparado, ¿no?, a la ceremonia y para que la planta pueda trabajar mejor en nosotros. Hola. ¿Qué tal? Somos hermanos del pueblo con el pinta hermano de la vida. Está, por ejemplo, el ayahuasca cielo, el ayahuasca trueno, fuego y el ayahuasca puma, Sacha ayahuasca puma. Son 4 ayahuascas, que de los cuales el más fuerte es el trueno. Este es el ayahuasca. Este es el ayahuasca. La ayahuasca es una liana. Cuando empecé a tener un contacto con estas medicinas, yo solo quería que, o pensaba, ¿no?, que ojalá todo el mundo, ¿no?, pudiera tener un poquito de esta experiencia que tuve yo, ¿no? Pero después, con los años, me he dado cuenta que tampoco todo el mundo está realmente preparado para esta clase de experiencias. Tomé ayahuasca, tabaco y chacón. Thank you.
de lo que has aprendido vas enseñando. Y ahora, lo que él ha aprendido va a enseñar a otro. Y lo que enseña al otro va a enseñar a otro. Mi abuelo me contaba lo que le contaba a su abuelo. Ellos están a la hora de la ceremonia, a la hora que estás curando. Yo hoy día he estado con mi estómago con mucho dolor. No sé por qué. Él tiene un mal ahí, su cuerpo lo que le han hecho mal, mal de gente, y ese yo lo estoy curando. Él ya está entrando a tratamiento de una pura planta medicinal. Osteoporosis, era duro el dolor, pero ha bajado un poco, pero todavía queda. Estos son conocimientos más sutiles, energéticos, o sea, no perceptibles por la ciencia. La ciencia solo ve, cree en lo que ve. Entonces, como es netamente materialista, y nuestro cuerpo no solamente es materialista, no solamente es algo corporal, sino tiene algo más importante, que no, algo que no muere, que es la parte espiritual. Cada vez se va deteriorando porque la gran mayoría de la humanidad es muy materialista. La parte espiritual te enseña a ser no egoísta. El caso de mi padre, por ejemplo, él cuando tomaba la ayahuasca le empezaba a soplar y le empezaba a cantar un ícaro. Venía otra persona, igual lo soplaba y cantaba otro tipo de ícaro. O sea, es como, el ícaro es como un protector espiritual. Es para proteger al ícaro. Creo que estas personas, por el mero hecho a lo mejor de no haber ido al colegio, de no haber tenido una educación como digamos encuadrada, pues están mucho más conectados, ¿no?, a otras cosas, mucho más abiertos. A la hora de tomar, o a la hora de hacer tu ceremonia, o a la hora de curar, tú te proteges, te soplas, tu pecho, tu cuerpo. Fumas tu mapacho, pones te soplas, soplas. El mapacho es el más importante que usted puede cuidarte con el mapacho, con el tabaco. El mapacho también es una protección, te lo sopla, por ejemplo, la corona, el maestro curandero te sopla la cabeza con el mapacho. El efecto del agua florida, das un sorbito y lo soplas hacia la cara de la persona y eso te lo cura. Al momento de tomar la ayahuasca, tú hueles el agua florida, eso ya te vas concentrando y vas recibiendo ya olores muy bonitos. Ay de la Aymara, un pueblo que vive por la libertad.
acaba de empezar la lluvia, estamos aquí a la espera de que se ocupe Marcelino para que vaya a colar la planta. Ya, me estoy secando el sudor de la frente porque ha sido un día muy caluroso, pero creo que la naturaleza en su sabiduría para aplacar el calor nos ha regalado la lluvia. Aunque no se hiciera, ya este lugar, Iquito, en la selva, los paseos, me han entregado muchísimo. Tiene que colar. Esto es lo último que se le hace, ¿no? Ese es el último. Y ya está. ¿Qué pasa? Te odio. Ay, es un documental. Me huele. ¿El estómago? ¿Estás bien? Súper bien. Son bien. Débiles. Mamones, llorones, mimados, quejumbrosos. Ay, aguanta, ay, mamá. Va a concentrarse. No va a tener miedo. Se concentra. Cada uno no se va a topar. Tienes que concentrar, pedir. Si quieres vomitar, vomitas en el balde. Quieres echarte, no resistes. La más quieres echarte, puedes echar. Por eso yo estoy para mirar. Cuidales. Si están mareados, están vomitando, estoy voy a, yo voy a estar mirando. No les va a pasar nada. Hay que pedir al Señor que nos protege para una buena salud. Yo también a esta purga yo le tomo por querer cuidar el cuerpo para ver mis enemigos. O si quieren probar el mapacho, aquí hay el cigarro, quieren tomar. Físicamente podemos hablar de que es un efecto en el cual sentimos una agudización de todos los sentidos. Sentimos como una mareación. Es como si nuestro cuerpo está como borracho. La planta se te queda una semana cuando lo tomas, porque durante la semana te puede hacer ver en tus sueños cosas que a veces no quisieras ver, pero te está haciendo ver. Como dicen, te lo pone una prueba, qué tanto es tu miedo o tu valentía de enfrentarte al sueño. Luego ya dentro de esta mareación pues empieza como un trance, ¿no? Un trance en el cual pues percibimos ese mundo espiritual, ¿no? Esa realidad que ordinariamente pues no podemos llegar a percibir. Thank you.
ayahuasca en el lente. Ay, te la estás comiendo. Bueno, ayer nos pasó que Marcelino desde un inicio dijo, bueno, no hay problema, graben lo que quieran. Y es el único chamán que no ha sido tan abierto a grabar. Estaba grabando y a Marcelino agarró la ayahuasca y se le cayó. Y le salpicó mi cámara. Como que podemos bordear, pero nunca tocar el centro. Está igual, estoy atrapado entre que pasó una noche terrible de dolores. En verdad me asustó tomar de nuevo. ¿Qué te da miedo? Volver a pasar como por esa locura. No tengo nada que decir. Es que no tuve ninguna experiencia distinta de nada. Y no tuve ninguna comprensión distinta de nada. ¿No te pasó nada? No me pasó nada, claro. Igual lo único que sentía eran los quejidos de Coto. Empezaban los quejidos de Coto, los llantos de Coto y como que me sacaba. Jesucristo colgado en la cruz, antes de morir, miró hacia el cielo y gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso es debilidad. Y él quiso demostrar su debilidad en el último momento. No sabemos lo que quiso. Bueno, pero podemos... No sabemos, y no sabemos si dijo eso. ¿Cómo creo que es mejor, ¿cómo pero es que eso creo que es mejor preguntárselo si a sí que ya lo planteado fue planteado y lo dicho fue dicho. Entonces yo agradezco mucho lo que me han dicho y todo. A ti tú tenías un espíritu que estaba por salir. Y al tomar la ayahuasca tú tienes que ver ese que está botando la ayahuasca, ese espíritu. Y si tú no te sabes defenderte, te derriban. ¿Eh? Usarlo como un juego porque es peligroso también en el sentido de que si una persona no está preparada o tiene algún problema que es contraproducente con la medicina, pues le puede hacer mucho daño. Muy inusual todo, como que venimos pensando que lo sabíamos todo. Estamos haciendo unos conejillos de India en nuestro mismo. Ahora nos dirigimos a la casa de don Marcelino para hacer nuestra segunda toma. Esperamos. No, entregué la visita. ¿Algún consejo? El consejo, no tengan miedo. Mamá, te voy a dar porque me mordí. Si no me mueres, te doy. Igual sí tengo un poco de miedo, solo pero mi cuerpo lo siento más estable esta vez. ¿Ya estamos? Hablando ya en términos más científicos, pues la chacruna tiene una molécula que es la dimetriptamina, DMT, que oralmente pues solo no actúa, porque tenemos una enzima en el estómago que es el IMAO, que destruye el DMT y no llega pues al torrente sanguíneo. Pero cuando usamos pues con el ayahuasca,
La ayahuasca inhibe esta enzima, o sea, la paraliza, entonces permite que el DMT llegue al torrente sanguíneo y al sistema nervioso. Que tienen ellos, que es muy tierno, muy juguetón, pero todas las veces que hemos ido nos ladra, igual jugamos con él. Cuando terminó la ceremonia, entró Trevor a la pieza donde estábamos. Me miró y yo sentí que me estaba mirando como diciendo, eres otra. Y no me ladró, y se acercó y le pude hacer cariño. En un momento vi que alguien entró. Luego empecé a sentir como presencia. Sentía que mucha gente, entonces abría los ojos como diciendo, ¿quién está a mi lado? ¿Quién está al otro lado? Este, cebolla, con limón y sal, y se usa para quebrar la dieta, y está exquisita. Esa es una corta de dieta como para que la planta no se retire del cuerpo y empiece a trabajar. Cada maestro tiene su estilo de convidar y de soplar, o de cantarle un ícaro a la persona, ¿no? Yo le llamo la llamo. Sentí que como que no estaba abriendo acá la conexión. Me reconcilié con la ayahuasca. Le pedí antes del ritual, le pedí que me tratara con amor y creo que me trató con amor porque la primera vez había sido un poco cuántica. ¿Viste algo? Vi hartas cosas, vi el jaguar. Era como el que abría la entrada al otro mundo. El dinero que nos queda, pues, para todo nuestro viaje no nos va a alcanzar, pero ya veremos. Uy, mira, ¿viste que el dinero se multiplica? No están cansados. Una sacralidad por la vida que no tiene que ver con lo que tú sabes, lo que tú entiendes de la física, de la filosofía, de la literatura, sino que tiene que ver con tu ser interno, con tu conexión, con lo que te nutre. Ayahuasca y mamá, itaki taki uiki. Ayahuasca y mamá, itaki taki uiki. Ayahuasca y mamá, itaki taki uiki. Ayahuasca y mamá, itaki taki uiki.
ayahuasca y mama, taqui taqui muhiki, cuya cuya jambin puriski yuyu cuerpo taita. Ayahuasca sapito manta, ayahuasca lucerito manta, ayahuasca sofocito manta, ayahuasca colorito manta, ayahuasca tucarera manta, ayahuasca. La única experiencia bonita que tuve con el ayahuasca es ver cosas hermosas como por ejemplo colores y a los animales que iban protegiéndome, ¿no? Por ejemplo veía la anaconda, el águila y al otorongo. Ayahuasca y mama, taqui taqui muiki. De tu madre ahora? Siento que está conmigo, que ella es yo mismo, que está en mí, que respira en mí, que como una vez le dije antes de que partiera, que yo soy la continuación de su canto. Como que hizo en mí algo que yo no esperaba. Yo esperaba psicodelia, siento que me sacó mi cuerpo. Estaba todo el tema del dinero siempre presente, de decir, esto es algo espiritual, ¿o es dinero lo que quieren de mí? Lo que vivimos creo que no tiene precio. Creo que no hay una cantidad de dinero que pueda pagar lo que experimentamos. Me vuelvo liviano. Que todos dicen, ¿cómo fue tu viaje en ayahuasca? Muy bonito. Y todos repiten un poco lo mismo, muy bonito, porque creo que no hay forma de explicarlo con palabras. He desaprendido muchas cosas y me voy con menos cosas. Oye, ¿qué te pasó ayer? Ayer morí. Debo decirlo que morí. Descendí a los infiernos, fue horroroso, con unos dolores de estómago. Transpiré, casi me desmayo. Fue curioso porque partió Fabiola primero, luego Coto. Y yo en mi penúltimo día me sentía tan fuerte como diciendo, ajá, estos mamones débiles que se quejan y se enferman. Y sin embargo me llegó, pero con mucha fuerza. Pensé que me moría, de hecho. Sobreviví. Descendí a los infiernos, sobreviví. Bueno, la ayahuasca puede ser bueno para cualquier enfermedad. Aparte de la ayahuasca, también no solo es la ayahuasca, es el conocimiento que el maestro que trabaja en la ayahuasca tenga. En la selva es un hospital lleno de doctores en cada árbol, en cada planta, y las personas que conocen este conocimiento pues saben todo lo que se puede curar y estoy seguro que muchas enfermedades de las cuales pueden parecer incurables a simple vista, allí se pueden curar. Completamente seguro, incluso yo sé de casos en Perú de gente que se ha curado el VIH, ¿no?, con simples vegetales, dietando. A lo mejor pues tienen que hacer unos retiros de 15 días o un mes en la selva. Es duro, no es fácil, pero se puede curar, claro. Lo que pasa es que no interesa que esta información pues salga afuera, ¿no? ¿Qué dirían, ¿no?, las empresas farmacéuticas, que unos indiecitos pues pueden curar esto, ¿no?
liberación, cuarzo, y esta liberación te protege. Realmente la curación empieza también en uno, ¿no? Cuando uno quiere curarse, cuando uno tiene la voluntad de querer curarse, porque si uno no tiene esa voluntad o no cree, si tú no crees, es muy difícil que te puedas curar. O sea, que empieza también la curación desde uno mismo. Anahata que tengo que solucionar. Sí, es que me voy como con pega para la casa. Uy, después de todo este viaje, yo esperaba irnos sin pega. No, nunca terminé de trabajar. El trabajo es por toda la vida. O sea, el día que te vienes a Anahata, claro. Tu alma, tu cuerpo, tu ser, ¿sí? Cuando digas, no, ahora no sé todo, estoy aquí. Claro, adiós. Para la salud de la gente, ¿no? Y bueno, ojalá mucha gente pueda conocer estos vegetales, ¿no? Realmente porque se está viendo que la medicina general o la medicina occidental pues llega a un punto que tampoco se está ayudando mucho, ¿no? En unas cosas sí, pero en muchas otras no. Creo que estamos en un punto en el cual la conciencia humana está dando un giro enorme, en el cual estamos despertando capacidades que estaban ahí dormidas, y creo que la visión en general de la humanidad está cambiando en cuanto a la concienciación, ¿no? Necesitamos ser felices y necesitamos cambiar muchas cosas en nosotros mismos primero, para que después lo que hay fuera pueda cambiar, ¿no? Y podamos tener un mundo más tranquilo, con más respeto hacia los humanos, hacia la tierra. Ojalá, ¿no? Yo tengo esa esperanza de que esto pues va a cambiar, ¿no? Pero todo empieza en nosotros mismos. Sueños todas las noches, muy fuertes. Me han copiado. La última carta. No, esa carta me salió como 3 veces. Qué en el viaje. Claro, I will be there again. Yeah.